La Asociación Estatal de Padres de Familia ve con buenos ojos que la Secretaría de Educación dé inicio con el programa Regreso Seguro y Escuelas Limpias, con el cual se busca que los planteles educativos estén en condiciones óptimas para cuando se dé el regreso a clases presenciales, afirmó el presidente del organismo, José Atila Montero Acosta. Explicó que los padres de familia y los maestros deben de integrar un comité participativo de salud escolar, el cual supervisará que se apliquen los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19 al momento de regresar a clases presenciales. Mira, pues este programa que ha implementado la Secretaría de Educación es un excelente programa que los padres de familia ven bien, porque se trata, ¿no?, de reactivar las escuelas de todo el estado y principalmente de hacerles un saneamiento total para cuando ya se dé la orden del regreso a clases presenciales, se encuentren en óptimas condiciones para las tres partes que conforman la comunidad escolar. En las escuelas se va a integrar un comité participativo de salud escolar que lo integran padres de familia y personal de la escuela. Entonces, ese comité le va a dar seguimiento a todas las actividades en materia sanitaria que se implementen en todas las escuelas. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.